Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de Amazing Spider-Man. En esta ocasión les traigo el capítulo número 79 de la serie espectacular. Y ya sabes, si te gusta el canal, suscríbete, dale like, compártelo con tus redes sociales. Cualquier duda, pregunta o aclaración, déjamelo aquí en la caja de comentarios. Y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video cómic de este gran personaje que es Spider-Man. Les mando un saludo a todos mis suscriptores y comencemos con este gran cómic que va a estar muy emocionante. Así que vamos a ver de qué se trata esta gran historia porque parece que hoy es la conclusión de un gran cómic. Peter Parker, espectacular Spider-Man número 79 y veremos por fin la batalla final entre Spider-Man y el Doctor Otto Octavius, Doctor Pulpo. Y el título de hoy es La gran batalla final. Ya ha llegado el momento que te sabía que tenía que llegar. Desde que la gata negra y yo fastidiamos el plan del doctor Octopus de arrasar Nueva York, se ha recuperado de esa derrota y ahora quiere sangre. ¿Te has despedido de tus seres queridos trapamuros? ¿Los has atendido a tu última voluntad y testamento? En este tomo o en el episodio anterior. Has hecho todos los preparativos que debe hacer un hombre cuando sabe que va a morir. He sacado la basura y he hecho la colada. ¿Eso cuenta, Doc? Oh no, me enfrento a mi más mortífero enemigo, jugándome la vida. Y me he quedado sin fluido arácnido. Increíble. Oh no. Pegándose a la superficie de la pared como una gran araña humana, Spider-Man corre por el costado del Hospital Columbia. Tengo que sustituir mis cartuchos de fluido arácnido. Ha estado cerca. De no ser por mi agilidad arácnida, me habría aplastado. Así que, por fin he recargado mis lanzarredes. Estás perdiendo el tiempo, Spider-Man. No puedes detenerme. Soy más poderoso que nunca. No bromea. Ha arrancado mi telaraña sin pensarlo. Disparé cualquier ilusión que pudieras haberte hecho de vencerme. En esta ocasión tan fácilmente, ¿cómo he liquidado tu telaraña? Y entonces te destruiré a ti y a tu amada gata negra. No, Doc Octopus. Ya has causado más sufrimiento a la gata que nadie tendrá que sufrir. No puedo dejar que vuelva a pasar y que le hagas daño. Saca a la gata negra de aquí, capitana de Wolf. No podré contener a Octopus por mucho tiempo. Le has contenido lo suficiente. Estamos listas para moverla. ¿No deberíamos intentar ayudar al trepamuros? No, Harranty. Le estorbaríamos. Nuestro trabajo es proteger a la gata. La ambulancia policía está lista, capitana de Wolf. Este equipo de monitorización portátil nos ayudará a estabilizar a la señorita Hardy. Manténgala sedada, Doc. Está aturdida, pero sabe que su novio tiene problemas. ¿Qué está pasando? ¿A dónde me llevan? Spider-Man me necesita. ¿Dónde está? No está en condiciones de ayudarle, querida. Vamos, sácala de aquí. Prometí a Spider-Man que protegería a esta chica y voy a cumplir con mi palabra. Cueste lo que cueste. Oh, Dios mío, parece que salimos de esa habitación. Justo a tiempo. No puedo seguir conteniéndola, doctor Octopus. Tus tácticas dilatorias han dado tiempo a las autoridades para llevarse a la gata negra, Spider-Man. Pero es un contratiempo insignificante, Spider-Man. Y la encontraré. Y la aplastaré. Uf, solo hay una forma de salvar a la gata. Tengo que alimentar la rabia de Doc Ock y hacer que me persiga. Tengo que retrasarle hasta que The Wolf ponga a la Felicia a salvo. Solo hay un problema con mi plan. Yo tampoco quiero morir. Despejen la planta. Este hospital se ha convertido en una zona de guerra. Fuera de mi camino. Soy el doctor Otto Octavius, el hombre que pasará los anales de la historia por haber asesinado a Spider-Man. Genial. Yo solo pretendo sobrevivir y Doc ya está pensando en la posteridad. Al menos ignora al personal del hospital y los pacientes y solo me quiere a mí. Disculpe, señora. Porque aquí se va el quirófano. Estás atrapado, Trepamuros. No saldrás vivo de esta habitación. ¿Puedo pedir una segunda opinión, Doc?
He tenido batallas complicadas a lo largo de mi vida, pero nunca tan desesperadas como esta. Octopus me quiere muerto. Pero no caeré sin presentar batalla. Muy bien, Octopus, fuera los guantes de seda. Vamos a ver de qué está realmente hecho. Uf, no es exactamente de materias nobles. Muy gracioso. Tú la pide indicará que morriste riendo. Se me ocurren formas peores de desaparecer. Intentaré ofrecerte una. Ay, por mí no te molestes, Doc. Psst, psst. Oh, Masibilis, creía que ya todos estarían evacuados. ¿A qué están esperando? ¿Quieren una invitación? Largo, fuera de aquí, despejen el área. He llegado al ascensor, pero ¿qué trama ahora, Doc? Estoy harto de perseguirte, Spider-Man. Si no bajas a mí enseguida, los pasajeros de ese ascensor caerán a la muerte. Octopus, no te atrevas. Claro que sí me atrevería, y lo sabes, Spider-Man. Demente asesino. Ese ascensor pesa 2 toneladas como mínimo, pero no puedo dejar que eso me detenga. No puedo. Pss, Mi telaraña se está entrando al límite, pero aguanta, bendita sea, aguanta. Los brazos me están matando, pero tengo que bajar el ascensor al fondo del hueco y rápido. Uf, lo conseguí en el último momento. Lástima que tu esfuerzo te haya dejado sin fuerzas para salvarte. Sentí que se me acercaba por detrás, pero hasta que ahora no podía evitar su ataque. Esconderte en este hueco no te salvará, Spider-Man. Puedo seguirte a todas partes. Mis músculos están adoloridos después de sujetar ese ascensor, pero no tengo tiempo para tomarme un respiro. Necesito espacio para maniobrar. Mira, son Spider-Man y el Doctor Octopus. Pero no estamos preparados. Rápido, métela a la ambulancia. Así que es a donde habéis llevado a la gata negra. ¿Qué está esperando, Devuel? Sácala de aquí. ¿Esperando? Solo ha retrasado 5 minutos al Doctor Octopus. Eso es lo que tardamos en conectar el sistema de soporte vital de la gata a la ambulancia. Pero ya estamos listos para salir. No, quiero ayudar a Spidey. Pobrecita, sabe que su hombre se la está jugando por ella. No te preocupes, Spider-Man. No hago promesas que no pueda cumplir. Y yo me ocuparé de la gata. Tendrás que hacerlo, capitana, porque yo no creo que dure mucho más. Se me vuelve a escapar, pero la encontraré. Juro que lo haré. La cornisa del edificio cae sobre esas personas, pero mi telaraña la salvará. Octopus se ha olvidado de mí y busca a la gata. ¿Quién era ese chiflado? ¿Qué intentaba hacer? Ese chiflado es el doctor Otto Octavius y está intentando castigarme, matando a la gata negra. El conductor de esa ambulancia es excelente. No permite que nada le desvíe de su ruta, pero yo tampoco lo haré. Ahí está Octopus entrando a la automía del website. De Wall no deja que nada la detenga. Pretende mantener la promesa que ha hecho. Octopus nos alcanza. No puedo dejarle atrás. Tengo que ser más lisa que él. Esa mujer se lanza contra mí, pero no permitirá que use su choque co coche como arma contra mí. Dios mío, nunca había visto tan poder con tal completo desprecio. Solo tengo una oportunidad. Así que he conseguido girar sobre él y desequilibrándole y lanzándole sobre las vías. Bien jugado, Jin. Debe de ser la mejor en los choques de auto. Spider-Man, tranqui, ya te tengo. La ambulancia se escapa. Parece que he conseguido mantener mi promesa. Sí, y haré lo posible para pagártelo, deteniendo al Doctor Octopus. Ten cuidado.
Si fuera de los que tienen cuidado, me pasaría por la ciudad con ese disfraz. ¿Dónde está? Sé que el doctor Pulpo se cayó por aquí. Oh, no voy a tener que buscarlo. Él me ha encontrado. Spider-Man, no sé cómo has conseguido evitar ese vagón de mercancías, pero no podrás escapar de mí eternamente y obtener mi venganza. Los brazos vienen hacia mí por todos lados. Tengo que alejarme de... Es inútil que forcejes, Spider-Man. Moriré bajo las ruedas de esa locomotora. ¿Pasa de mí, Doc? ¿Quién te has creído que eres? ¿Sindeli Whiplash? Ven aquí, abajo. Esperemos a que también tus afalseas se cumplan. ¿Qué? Has hecho que te caigas y te des un golpe en la cabeza. Torpe de mí. Te sugiero que sigas al terreno elevado porque... Me voy. I heard the train a coming, coming, door, door, train. Necio, no necesito ir. De nada. Nunca había visto a Doc Ock exhibir semejante fuerza. Si es capaz de destruir una locomotora, ¿qué pasará? Si me agarra bien a mí. Confío en esa exhibición de mi poder. Nos ahorra nuevos esfuerzos. Y que te encuentres a lo inevitable. No, pero no me importa apuntarme al tu gimnasio. A lo mejor Jack Lanlan también me pueda convertir en un hombre de verdad. Ojalá estuviera a la mitad de confiado de lo que me aparento. Me tiene a la defensiva y lo sabe. Al descubierto que soy demasiado vulnerable. Lo conseguí. Algo me dice que será mejor que documente esta batallita para la posteridad. Podría ser la última. Así que colgado mi cámara automática en posición fotográfica, todo lo que pase. Se acabó la persecución, Spider-Man. Tu fin está próximo. Está otra vez fanfarroneando, doctor. Es que nunca te cansas de las bravuconerías, ¿no? ¿Cuántas veces hemos luchado? ¿Una docena? ¿Dos docenas? No importa cuántas veces hayas estado contra las cuerdas. Nuestras batallas siempre recaban igual, conmigo de pie durante la cuenta final. Recordarme mis fracasos anteriores solo aumenta mi determinación, Spider-Man. Cielos, si eso hubiera sido mi cabeza. Oh no, mi cámara. Rayo, si sobrevivo, podría haber vendido esas fotos a todos los periódicos del país. Por fin he conseguido pegar tus brazos. Ahora estás indefenso. Necio, lamentable. Buf, tal vez pueda tomarme un respiro detrás de esa viga mientras planeo mi próxima estrategia final. Es hora de plantar cara y acabar con la amenaza del Doctor Octopus de una vez por todas. Demasiadas personas cuentan con lo que sobreviva. No puedo dejar que me mantenga a la defensiva. Tengo que actuar. Tengo una idea. Es una locura, pero podría funcionar. Hola, me buscabas. Sube, hace muy bueno aquí. Spider-Man, ¿osas mostrarte? ¿Por qué no? ¿Qué vas a hacer? Tus brazos pierden fuerza cuando se estiran tanto. Tal vez sea así, pero aún poseen fuerza suficiente para matarte aplastándote. Spider-Man se queda plantado, esperando a los tentáculos mecánicos que culebrean hacia él. Su brazo tiembla de tensión a medida que se acercan. Y entonces, te pillé. No. Deja de forcejear, Doc. Estas vigas están demasiado apretadas y no puedes soltarte sin arrancar los cimientos. Me da igual. No dejaré que acabe así. Me niego a ser vencido y humillado otra vez por ti. No toleraré otra derrota de tus brutas manos. Prefiero morir. Uf, no me lo puedo creer. Está tirándome toda la estructura encima. Quedará aplastado a menos que pueda alcanzarle a tiempo. Lo conseguí. Velocidad arácnida, te quiero. Relájate, Doc. Nos vamos de aquí. No, no puedes dejar que me salves. La humillación sería excesiva. ¿De verdad que no tienes alternativa, Doc? Se acabó, Octopus, y he vuelto a ganar. No. No solo necesito un poco de tiempo para descansar y recuperarme, te venceré.
Puedes tener todo el tiempo que quieras, puedes recuperar fuerzas e incluso aumentar tu poder, pero nunca me vencerás, nunca. Esta vez tuviste suerte. La fortuna te ha sonreído. Despierta, la suerte no ha tenido nada que ver, Doc. Es hora de que te enfrentes a la realidad. Te he vencido, a pesar de que eres el enemigo más mortífero y peligroso que he combatido jamás. A pesar de que estabas en plenitud de tu poder. Y siempre encontraré la forma de vencerte. Nunca ganarás, nunca. Pss, 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 pss. La policía será a cargo de ti. Tendrás tiempo de sobra para pensarlo. Y un último consejo, amigo. No te lo advertiré otra vez. No te atrevas a volver a desafiarme, porque te irá muy mal, Doc. Pss, pss, Mientras, en la prisión del estado de Denmamora, tú decides, Boomerang. Solo tienes una posibilidad de salvar a tu indigna vida. Me ayudarás a escapar de esa cárcel o morirás. Así lo jura el castigador, Punisher. Y en el próximo, una historia completamente distinta, protagonizada por nada menos que J. Jonah Jameson. La noticia está en los muelles. Bueno, amigos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció el cómic de hoy? Pues finalmente se dio la batalla entre el Doctor Octopus y Spider-Man y pudo vencer a nuestro héroe con cierta estrategia. Así que no siempre es tener fuerza bruta y tener todo el poder. Ayudó a Octavius a vencer a Spider-Man y nuestro héroe todavía sigue con una gran oportunidad y seguirán combatiendo el crimen y la justicia. Así que no te pierdas el próximo episodio, pero antes de ir al espectacular Spider-Man número 80, continuaremos con el Amazing Spider-Man 240 para continuar con nuestra gran serie. Así que no te lo pierdas y gracias a ustedes, ya sabes que si te gustó el video, dale like, compártelo con tus redes sociales, cualquier duda, pregunta, aclaración, déjalo aquí en la caja de comentarios y tu amigo George Castillo te responde y te apoya. Bueno, sin más que decir, me despido de ustedes, enviándoles un cordial saludo, un cordial abrazo, saludos a todos mis suscriptores por su gran apoyo que me están dando y buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quieran que estén leyendo este cómic. Saludos amigos, nos vemos en la próxima, adiós.